mucho cuidado ahí porque hay power, ¿eh? Ok, entonces hemos checado todo lo demás. Le voy a dar un hit para que no se me pierda. ¿Cómo debe estar conectado aquí? ¿Cómo debe estar conectado aquí? Recuerde que no le va a dar voltaje porque está apagado. Sí. Si va a checar voltaje, hay que prenderlo, pero si va a revisar sus conexiones, apagado. Sí, ahí enganchó. Ahora hay que revisar por qué no está mandando el por qué no está entrando y está saliendo. No está entrando y está saliendo. Le voy a dar un ejemplo. Aquí vino Hugo a trabajar y no lo pudo arreglar. Pero usted está perrón, usted lo va a arreglar. Él no lo pudo arreglar, pero usted sí lo pudo arreglar. Tengo cuidado porque ahora se tiene padre, ¿eh? Vea cómo va conectado aquí. ¿Cómo va conectado? Línea 1, línea 2, T1 y T2. ¿Cómo está conectado ahí? ¿Está bien o está mal? No sé, usted dice. Exacto. No le va a dar voltaje todavía porque no ha aprendido el switch. Ándele, así. Sigue activando el relay, pero no hay power. Está saliendo humo. Ya. Ok, bueno, entonces, ¿qué le vas a decir al cliente? Me lo oí. Ya se pasaron el número de ustedes y llegaban todos a nadie. ¿Cómo son? Llegaron ahorita el carro, ¿no? Tengan cuidado porque ahí es power, ¿eh? Sí. Ok, en ese procedimiento que acabas de hacer,
Deja te explico, en ese procedimiento que acabas de hacer, no importa los cables, en qué inversión los pongas, en qué posición los pongas, porque el contactor o el relay no tiene polaridad. De modo que si los inviertes, de todos modos va a prender, va a enganchar porque no tiene polaridad. Lo que yo quiero saber es, voltaje entrando, voltaje saliendo, sabemos que hasta allí sí está enganchando, pero no está prendiendo. Entonces, ¿qué tiene? Le acabo de decir como unas 3 veces que revise el voltaje y las conexiones, ¿verdad? Hágalo siempre. Apagado. Revisamos nuestras conexiones. Nos perdimos bien. Por eso les dije que vengan sábado y domingo. Ya tienen que venir sábado y domingo porque yo necesito poner los pilas aquí. Yo necesito que ustedes estén al cienón. ¿Todo está bien? Sí. Okay. Bueno, ¿te das? Sí. Ok, dale pues. Entonces, apágalo. El que sigue, que estaba allá. Sí. ¿A poco lo va a dejar que se ve? Sí. ¿Por qué? Yo no le voy a dar el problema. Yo quiero que lo encuentre el problema. Yo acepto el esquero que tiene, pero se necesita pensarle poquito. Recuerda las veces que le mostré. ¿Cuántas veces le dije que checara esto? 3 veces. Cheque esto de aquí. Ok, entonces proceda usted otra vez. ¿Dónde está su libreta? Los demás los pudieron resolver fácil porque era algo fácil, pero ahora ya lo puse más complicado porque los demás ya lo vieron lo primero. Va a ser lo mismo que a todo lado, ¿verdad? Dejamos voltaje, listos. Ahora sí. Y el chico voltaje, hay 120. Okay. Este. Que quede aquí. Listo. Le ponemos 120 y una palomita. Segundo paso. No ha aprendido el switch. Póngale ahí, apúntale. Segundo paso, prender el switch. Y prenderlo. Luego después de ahí, tercero era termostato. Lo bueno que él vio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? ¿Eh? Él vio. ¿Sí vio, ¿eh? No. Ok. Prenda ahora sí su switch. Luego prenda su termostato. Listo. Con el termostato y luego lo pone en Girinol. Y vamos a checar el paso 1. ¿Qué era? 24 voltios. ¿Tiene o no? No tiene. Entonces, ¿está prendido ya? ¿Está prendido acá? Entonces, vamos a esperar que active el contactor, el relay. Contacto relay. ¿Okay? Si no tiene los 24 voltios, vamos a esperar que aquel
Hace su tiempo poquito, su delay para que lo active. Recuerde que hasta este punto, él ya no pudo terminar la llamada de servicio. Entonces, se fue de la llamada de servicio. Se fue de la llamada de servicio derrotado. ¿No cobró? No, pero el pinche me lo mandé. ¿Ya se lo mandaste? Sí. ¿Y le van a pagar? Me pide para la gas. Me pide para la gas. Primero que te van a dar un plátano. Ay, te va a ir. La verdad, nomás dime. Y pues, no se lo eché a dar. Oiga, ahí no me quiere dar lo que usted quiera. Dale, pues. Los plátanos. ¿Cuánto tiene ahí? Arriba, 90, ok, está bien. Entonces, ahí debería de prender. Hay que revisar entonces los 24 voltios que están entrando. Y si no están entrando, vamos a esperar un poquito para que no lo desconecte. Porque si lo desconecta, se va a hacer, otra vez se va a hacer reset. Ok. Exacto, puedes checar lo que. Puede checar tu entrada y puede checar tu salida. ¿Cuánto tiene? Ok, 121, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiene de salida? ¿Qué hay conectado ahí? Ok. ¿Qué es lo que va a proceder a hacer usted? ¿Ok? ¿Y luego? ¿Bien? ¿Ok? Apriételo bien. ¿Listo? ¿Regresamos a dónde? El power. Luego prendemos. Ok. Y ahora si checamos el power entrando. Yo. ¿Prendió o no prendió? Hay que checar 24 voltios entrando y 120 saliendo. Todo está bien. Listo. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? El cable estaba mal allí en la conexión del relay.